El dúo mexicano formado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez mantuvo vivas sus opciones de llegar a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio tras finalizar el programa libre de la ronda de clasificación en el puesto 13 con una puntuación de 86,5333, en una prueba en la que se clasifican los 12 primeros. Tuvieron puntuaciones de 26,000 en actuación, 34,5332 en impresión artística y 26,000 en dificultad y los aztecas consideraron que merecían una mejor puntuación por parte de los jueces. La puntuación fue más baja, pero eso no importa, no podemos controlar lo que pone el juez, y aquí no solo entra en juego el rendimiento, sino muchas cosas desgraciadamente, pero aprendes que tienes que estar contento con lo que haces, comentó Taapatía en un video recopilado por el Comité Olímpico Mexicano tras su participación en la Olimpiada, donde su pareja debuta en los Juegos de Verano. El resultado dejó a la pareja mexicana, que fue undécima en los recientes campeonatos del mundo de Wang You, a poco más de un punto y medio del dúo bielorruso, que acabó duodécimo, el último puesto que da derecho a competir en la final, con una puntuación de 88,0333.